Ahora vamos a aprender a tejer este muñeco que es el cascanueces. Está hecho toda de una sola pieza. Comenzamos por los zapatitos y terminamos en el gorro. Está hecho en la técnica de dos agujas. Y luego ustedes ya lo decoran de acuerdo a su gusto. Los materiales que necesitamos para hacer este cascanueces son estos hilos de lana, que son negro, que es color carne. Este blanco es más delgadito, que es porque es para el pelo y la barba. Y tenemos este hilo beige, que son para las manitos. Estos son indispensables para hacer el muñeco. Pero la ropa pueden hacer del color que ustedes deseen. Nosotros hemos hecho entre azul, verde y amarillo. Estas lanas están en la etiqueta, dice que se puede tejer con 4 milímetros, entonces nosotros también hemos usado las agujas de 4 milímetros. Luego tenemos el crochet, que nos ayuda para colocar esta lana, que es bebé, más delgadita, para colocarle la barba y el pelo. Luego tenemos pañolensi en color negro, amarillo y blanco. Los hilos para luego coserlos, los botoncitos de adorno, una aguja de lana y las tijeras, ya sea para cortar el pañolense y para cortar los hilos. Y también el relleno. Ustedes, este muñequito, pueden hacerle la decoración y los adornos que deseen. Busquen en internet cómo adornarlos. Y también tenemos estos ojitos, ¿ven? Estos ojitos que son como unas bolitas y que las colocan en la carita. Este cascanueces se teje todo de una sola pieza. Se empieza por la parte de las botas, luego vamos subiendo, le hacemos el pantalón, la casaca, luego hacemos el cuello, tenemos también la carita y al final terminamos con el gorro. Como les dije, este muñeco se hace de una sola pieza. Ahora vamos a comenzar por las botas. Para eso hay que montar 30 puntos. Una vez que monta 30 puntos, entonces comenzamos a hacer. La primera hilera se hace un aumento, pero en el punto de borde, ¿ya? En este tejido van incluidos los puntos de borde. Entonces, hacen un aumento en el punto de borde, que tejen primero al derecho, no sacan el punto de la aguja y tejen al revés, ¿ven? Pasan el hilo para arriba y el mismo punto lo tejen al revés, ¿ven? Entonces, así sacan y han hecho ya un aumento en el punto de borde. Luego, tejemos 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos al derecho. Una vez que terminen de tejer estos 6 puntos, vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Entonces, vamos a hacer primero el primer aumento. Estamos haciendo el primer aumento. Agarran el punto, lo tejen primero al derecho y no lo sacan de la aguja. Suben la lana y lo tejen al revés, ¿ya? Ahí va un aumento, ¿ven? Se teje un derecho, un revés. El segundo aumento vuelven a tejer al derecho. Tejen el punto al derecho, no lo sacan de la aguja, ¿ven? Yo no lo saco. Más bien, subo la lana para poder tejer al revés. O sea, el aumento es tejer un derecho y un revés en el mismo punto. Entonces, así ya hemos hecho los 2 aumentos. Ahora después tenemos que tejer 4 puntos al derecho. Entonces tejemos 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Una vez que tejen 4 puntos al derecho, vamos a tejer los siguientes 2 puntos juntos, ¿ya? O sea, ustedes toman los 2 puntos y los tejen juntos, ¿ven? Ahí está, los 2 puntos juntos al derecho. Luego hacemos otra vez 2 puntos juntos al derecho, o sea, 2 veces. Ya hice una y está la segunda de 2 puntos juntos al derecho. Luego tejemos 4 puntos al derecho, ¿ya? 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Y tenemos que hacer nuevamente 2 aumentos seguidos. ¿Qué significa? Que en este punto
en el primer punto que está acá en la aguja izquierda, ustedes tejen. Primero al derecho, suben la lana y tejen al revés. ¿Ve? Ahí va un aumento. Entonces tenemos que hacer dos. Agarramos el siguiente punto, lo tejemos al revés y el siguiente al derecho. ¿Ya? Entonces así hemos hecho los dos aumentos seguidos. Entonces ahora tenemos que tejer 6 puntos al derecho. ¿Ya? Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos al derecho. Una vez que tejen los 6 puntos al derecho, hacen un aumento, el último aumento en el punto de borde. Que ustedes lo tejen 1 al derecho, suben y lo tejen al revés. ¿Ven? Entonces, así hemos tejido, hecho la segunda hilera, la primera hilera. La segunda hilera, ustedes tejen todos los puntos al revés. Ahora vamos a tejer la hilera número 3. Comenzamos con un aumento en el punto de borde. Como ya es la hilera número 3, lo que hacemos es el punto de la hilera anterior, lo levantan, le dan la vuelta, lo tuercen y lo ponen en la aguja izquierda. Entonces tejen ya el aumento y el punto. Luego de este aumento tenemos que tejer 7 puntos al derecho. Entonces tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego tenemos que hacer 4 aumentos, o sea, 4 aumentos seguidos. Levantamos del siguiente punto, el punto de la hilera anterior, lo levantan, lo tuercen y lo ponen en la aguja y lo tejen. Entonces va un aumento, ¿ya? Otra vez levantamos el punto de abajo, o sea, el punto de la hilera anterior, lo tuercen y lo ponen en la aguja y lo tejen. Entonces acá va el segundo aumento. Ahora tenemos que hacer el tercer aumento y el cuarto aumento, ¿ya? Siempre levantando los puntos de la hilera anterior, ¿ya? Una vez que ya tienen los 4 aumentos, entonces ahora vamos a hacer ya, una vez que tengan los 4 aumentos, entonces vamos a hacer 3 puntos al derecho, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2 y 3. Luego tejemos 2 puntos juntos al derecho, ¿ya? O sea, los 2 puntos juntos los tejemos. Y luego otra vez 2 puntos juntos, ¿ya? Tejemos los 2 puntos juntos y luego tenemos que tejer 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Y ahora tenemos que hacer 4 aumentos seguidos. O sea, ustedes 4 veces levantan el punto de la hilera anterior, lo tuercen, lo ponen en la aguja y lo tejen. Va un aumento. Levantamos el punto, torcemos y se teje, ¿ya? Entonces acá ya van 2 aumentos. Otra vez levantamos el punto, se tuerce y lo tejen, ¿ya? Este sería ya el tercer aumento. Luego levantan el punto, lo tuerzan y ya con este sería el cuarto aumento, ¿ya? Una vez que ya tienen sus 4 aumentos seguidos, entonces tenemos que tejer 7 puntos al derecho. Tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos al derecho. Y lo que nos queda es hacer un aumento en el punto de borde. ¿Ven? Levantan el punto de borde de la hilera anterior, le dan la vuelta, o sea, lo tuercen, lo ponen en la aguja izquierda y lo tejen. Y luego, la siguiente hilera, tejen todos los puntos al revés. Ya he tejido la hilera número 4, que eran todos los puntos al revés, y tenemos que tener 42 puntos. Entonces ahora vamos a comenzar la hilera número 5. Entonces ustedes hacen un aumento en el punto de borde. Acuérdense, levantándolo, el punto de borde, lo tuercen y lo tejen. Entonces tejemos ya el aumento en el punto de borde. Luego tenemos que tejer 11 puntos al derecho. Entonces tejen 1, 2, 3, 4,
5, así, hasta que tenga los 11 puntos al derecho. Acá ya he tejido los 11 puntos. Entonces ahora vamos a hacer dos aumentos seguidos, ¿ya? Que es levantando, levantamos de abajo el punto, lo tuercen y lo tejen, ¿ve? Entonces ahí va un aumento. Levantamos el punto de abajo, lo tuercen, lo enganchan en la aguja izquierda y lo tejen, ¿ya? Entonces ahí van ya los dos aumentos seguidos. Luego tenemos que tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho. Luego 2 puntos juntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho. Después tejemos otra vez 2 puntos juntos al derecho. Y después de hacer estos 2 puntos juntos al derecho 2 veces, ustedes van a tejer 5 puntos al derecho. Hacen 2 aumentos seguidos. Tejen 11 puntos al derecho y hacen un aumento en el punto de borde. Hasta acá tengo 46 puntos después de haber terminado con la hilera número 5. Y la hilera número 6 también se teje todos los puntos al derecho para marcar el borde de la botita, ¿ya? Entonces ustedes la hilera 6 lo tejen todos los puntos al derecho. De la hilera número 7 a la 10, tejen estos 46 puntos en jersey derecho. ¿Qué quiere decir? Que todas las hileras impares las tejen al derecho y las pares las tejen al revés. Ahora ya vamos a tejer la hilera número 11. Entonces hacemos así. Tejemos el primer punto al derecho, ¿ya? Luego tejemos 2 puntos juntos al derecho, ¿ya? Tejemos 10 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos al derecho. Luego tenemos que tejer 2 puntos juntos al derecho. Luego otros 2 puntos juntos al derecho. ¿Ya? Después tejemos 4 puntos al derecho. Después de los 2 puntos juntos, tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora volvemos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Nuevamente 2 puntos juntos al derecho. Y tejemos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Hacemos 2 puntos juntos al derecho. Otra vez 2 puntos juntos al derecho. Tejemos 10 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Luego de estos 10 puntos al derecho, tejemos 2 puntos juntos al derecho y un punto al derecho, ¿ya? Así hemos terminado esta hilera 11. La siguiente hilera la tejen todos los puntos al revés. Ahora vamos a tejer la hilera número 13. Comenzamos así. Tejemos 10 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos al derecho. Tejemos 2 puntos juntos. Toda esta hilera es al derecho. 2 puntos juntos. Luego, otra vez, 2 puntos juntos. Ahora tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. ¿Ya? Luego 2 puntos juntos. ¿Ya? 2 puntos juntos. Otra vez 2 puntos juntos. Luego tejemos 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. Luego hacemos 2 puntos juntos. 2 puntos juntos. Y terminamos con 10 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, después de esta hilera número 13 deben tener 32 puntos. La hilera número 14 ustedes la tejen toda al revés. Hasta acá tenemos 32 puntos. Entonces ustedes tejen recto de la hilera 15 a la 22, van a tejer jersey derecho. Y de la hilera 23
ala 28 van a tejer jersey revés. Hasta acá hemos terminado las botas. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer el pantalón. Entonces tenemos que hacer esta primera hilera, tenemos que hacer aumentos y ustedes van repitiendo el motivo. 3 puntos, un aumento durante toda la hilera. Y esos 3 puntos ustedes incluyen el punto de borde. Entonces, al final de la hilera, ustedes hacen el último aumento en el punto de borde. Van a tejer recto hasta la hilera 10. Ahora, una vez que terminamos el pantalón, entonces vamos a comenzar el saco. Para eso, hacemos una primera hilera de aumentos en que aumentan 3 puntos, un aumento, incluyendo los puntos de borde. Entonces, así les quedan 50 puntos. Esta primera hilera la hacen al derecho. Entonces, ya las otras hileras hasta la hilera 4 van a tejer en jersey revés. Ahora, en una muestra más pequeña, vamos a aprender cómo se van incluyendo los guantes. Ustedes para eso tienen necesidad de tener 2 ovillos separados de la lana beige. Entonces, comenzamos. ¿Ya? Acuérdense que yo estoy tejiendo en una muestra más pequeña. Entonces, ustedes van a tejer 14 puntos al derecho. ¿Ya? Entonces, van tejiendo los 14 puntos. ¿Ya? Una vez que ya tejieron los 14 puntos, acuérdense que yo he hecho solamente 6 porque es una muestra más pequeña. Entonces, vamos a comenzar a incluir los guantes. Entonces, para eso, ustedes tienen que formar un punto en esta aguja izquierda. Ustedes enganchan así, ¿ya? Un punto. ¿Ven? Entonces, una vez que ya está el punto incluido, lo pasan a la otra aguja y siguen tejiendo el punto, que en este caso ya serían 22 puntos, ¿ya? Una vez que tejieron los 22 puntos, entonces hay que comenzar a hacer el otro guante y para eso montamos el punto, ¿ven? En la aguja derecha, ¿ven? Así. Ustedes montan el punto, el primer punto del guante, ¿ya? Y después, pasando el hilo verde por atrás del punto que acabamos de montar, entonces vuelven a tejer 14 puntos al derecho, ¿ven? Van tejiendo ya los 14 puntos. Ahora vamos a hacer la hilera número 6 y estamos tejiendo por el revés del tejido. Entonces, lo primero que hacer es, tenemos que tejer 14 puntos al revés, ¿ya? Entonces, vamos tejiendo los 14 puntos todos al revés, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que hacer un aumento en la lana beige. Entonces, para eso, antes de hacer el aumento, vamos a cruzar esta lana verde, la ponen hacia la izquierda y agarran la lana beige cruzando, ¿ven? La cruzan para que luego no quede hueco a la hora de tejer la lana blanca o beige. Entonces, miren, ¿ven? Ya están cruzadas, entonces podemos hacer el aumento de la lana beige, que teje un derecho, o sea, un punto al derecho y un punto al revés. Entonces, ahora ya quedaron 2 puntos en la lana beige. Entonces, ahora para retomar a tejer la lana, lo ponemos, esta lana beige lo ponemos hacia abajo y la lana verde la pasan por encima. Entonces, siguen tejiendo. Ahora hay que tejer 22 puntos al revés de la lana verde. Entonces, tejen ustedes los 22 puntos. Una vez que ya tejieron estos 22 puntos al revés, entonces vuelven a hacer el cruce de lanas y acuérdense siempre que lo hacen por la parte, o sea, por delante del tejido, porque estamos en el revés del tejido. Ustedes hacen el cruce, el aumento en el punto de la lana beige y terminan con 14 puntos también al revés. Ahora vamos a tejer la hilera número 7, en la que comienzan tejiendo 14 puntos al derecho, ¿ya? Luego hacen un aumento, acuérdense de cruzar las lanas en la parte de atrás y hacen un aumento en cada punto de color beige. Entonces hacen un aumento en cada punto de color beige y le deben quedar 4 puntos de color beige. Y luego tejen 22 puntos
¿ya? Luego tejen los 22 puntos y también al derecho, luego vuelven a hacer un aumento en cada punto del color beige y terminan con 14 puntos al derecho. Ahora, la hilera número 8 la vamos a tejer así, 14 puntos al revés y hacen 4 aumentos, o sea, quiere decir que en cada punto de la lana beige ustedes hacen un aumento. En total les deben quedar 8 puntos de color beige. Luego tejen 22 puntos al revés, vuelven a hacer los 4 aumentos en la lana beige y terminan con 14 puntos al revés. La hilera número 9, se tejen todos los puntos al derecho, pero respetando los colores. O sea, ustedes tejen los 14 puntos al derecho en verde, luego tejen los 8 puntos en blanco y igualmente durante toda la hilera. Y la hilera número 10, también se tejen todos los puntos al revés, pero respetando los colores. Hasta acá, a esta hilera tenemos ya 66 puntos. Entonces ahora nos toca la hilera número 11, en la que vamos a tejer todo ya los puntos en color verde. Entonces para eso ya cortamos la lana beige. ¿Ves? Ustedes cortan ya la lana beige porque ya terminamos de hacer el guante. Entonces sacan la lana beige y comenzamos a tejer todos los puntos, los 66 puntos, los tejemos todos al derecho. ¿Ves? Así van tejiendo toda la hilera. Ahora vamos a tejer la hilera número 12, en la que tejemos 14 puntos al revés. ¿Ya? Los 14 puntos los tejemos al revés y justo encima de los guantes, ¿ya? Llegan acá encima de los guantecitos, entonces tienen que tejer los puntos al derecho. ¿Ven? Todos los puntos que van encima del guante, ustedes lo tejen al derecho. ¿Ya? Una vez que terminen de tejer los guantes al derecho, vuelven a tejer los 22 puntos al revés. ¿Ya? Entonces así van tejiendo los 22 puntos hasta que lleguen al guante. Luego tejen estos 8 puntos al derecho y terminan con 14 puntos al revés. Y luego la hilera número 13 y la número 14 tejen los puntos como se presentan. O sea, donde están los puntos al revés, los tejen al revés, y donde son los puntos al derecho, los tejen al derecho. Ahora, vamos a tejer la hilera número 15. Se tejen 14 puntos al derecho, ¿ya? Una vez que tejan los 14 puntos al derecho, vamos a hacer un aumento, ¿ya? O sea, levantamos el punto de encima de la hilera de abajo y hacemos el aumento. Este es el primer aumento. Luego tejemos 6 puntos al derecho, ¿ya? Una vez que tejan los 6 puntos al derecho, hacen un segundo aumento, ¿ya? Hacemos el aumento levantando el punto de la parte de la hilera anterior, ¿ya? Y luego de hacer este segundo aumento, entonces tenemos que tejer 22 puntos, ¿ya? Luego hacemos un aumento, tejemos 6 puntos, un aumento y se termina con 14 puntos al derecho. Y la siguiente hilera, ustedes tejen los 70 puntos que ya nos quedan, todos los puntos al revés. Ahora vamos a tejer la hilera número 17. Entonces vamos a tejer 14 puntos, ¿ya? 14 puntos al derecho. Van tejiendo los 14 puntos al derecho. Una vez que tengan los 14 puntos, hacemos un aumento, ¿ya? Levantamos el punto de abajo y lo torcemos y hacemos el aumento. Luego tejen 8 puntos al derecho. Y una vez que terminan esos 8 puntos, entonces vuelven a hacer un aumento, ¿ya? Entonces levantando de abajo, le dan la vuelta y hacen el aumento, ¿ya? Entonces, luego de hacer el aumento, van a tejer 22 puntos al derecho, hacen otro aumento, tejen 8 puntos al derecho, vuelven a hacer un aumento y terminan con 14 puntos al derecho. Luego, la hilera 18
hasta la 24 van a ser jersey derecho. Ahora vamos a tejer la hilera número 25. Entonces hacemos 14 puntos al derecho, ¿ya? Entonces tejen los 14 puntos al derecho, ¿ya? Una vez que tengamos ya estos puntos al derecho, entonces vamos a hacer dos puntos juntos, ¿ya? O sea, estos dos puntos, dos primeros puntos los tejen juntos. Luego tejen 8 puntos al derecho, ¿ya? Van tejiendo los 8 puntos al derecho. Una vez que terminan los 8 puntos al derecho, entonces van a hacer una disminución simple, que es sacando un punto sin tejer, tejen el siguiente punto y el punto que han tejido, que han dejado sin tejer, lo pasan por encima. Entonces ya está la disminución simple. Luego tenemos que tejer 22 puntos al derecho, ¿ya? Entonces van tejiendo los 22 puntos al derecho. Luego que tejen los 22 puntos al derecho, hacen 2 puntos juntos, tejen 8 puntos al derecho, una disminución simple y terminan con 14 puntos al derecho. Entonces, después de esta hilera, que es la número 25, tienen que tener 70 puntos. La hilera número 26 la tejen todos los puntos al revés. Ahora nos toca tejer la hilera número 27. Tejemos 12 puntos al derecho. Hacemos una disminución simple y luego se teje 2 puntos juntos al derecho. Luego tejen 6 puntos al derecho, hacen una disminución simple y 2 puntos juntos al derecho. Luego tejemos 18 puntos al derecho, hacemos otra vez una disminución simple, 2 puntos juntos, tejemos 6 puntos al derecho y hacemos una disminución simple, luego 2 puntos juntos y terminamos con 12 puntos al derecho. La siguiente hilera con estos 62 puntos que nos quedan, la tejemos toda al revés. Ahora vamos a tejer la hilera número 29, en la que sacan el punto de borde y hacen 30 veces 2 puntos juntos, ¿ve? O sea, durante toda la hilera hacen 2 puntos juntos, terminan con el punto de borde y les deben quedar 32 puntos. Estos 32 puntos en la siguiente hilera los tejen todos al revés. Ahora ya cambié a lana amarilla para que vamos a tejer el cuello. Entonces, la primera hilera del cuello son 2 puntos al derecho incluyendo el punto de borde. Tejemos 2 puntos al derecho y 2 puntos juntos, ¿ya? Este motivo lo van a ir repitiendo durante toda la hilera. 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos, la tejen y les debe quedar 24 puntos. Luego, de la hilera 2 hasta la 5, se teje todo jersey revés. Acá ya terminé la hilera número 5 del cuello y vamos a hacer la número 6. Entonces ustedes voltean el tejido y vamos a hacer la basta doblada. Entonces, para hacer la basta doblada, ustedes levantan el punto, ¿ven? Que se ve claramente acá. Levantan el punto de lo que hemos comenzado. Lo colocan encima de la aguja izquierda y lo comienzan a tejer. Lo tejen al revés. Ya los dos puntos, tanto los puntos que ustedes, el punto que han levantado como el que había. Entonces ahora vuelven a tejer, ya tejieron uno, vuelven a levantar el segundo, ¿ven? Lo levantan, lo ponen en la aguja izquierda y lo tejen al revés, ¿ven? Así van haciendo todos los puntos de la hilera de este tejido amarillo. ¿Ven? Así ya terminamos el cuello. ¿Ven cómo deben quedarles? Como un cordón, ¿ya? Entonces ahora ya lo que sigue es tejer ya la parte de la carita.